Hay métodos de trabajo que ya no son iguales que antes y entonces se pierden, por ejemplo, hasta ferramentas. Seguro que tú conoces nomes de ferramentas que se utilizaban antes no, na, para agarrar o apañar aceituna, antes, que ahora ya no se usan. Por ejemplo, ahora se apaña aceituna de una manera determinada. Antes seguro que se utilizaban una... ¿Qué se utilizaba antes? Antes se utilizaba una vara. ¿Una vara? ¿Cómo se llamaba esa vara? Una vara de una... Una vara de bareal. De bareal de aceituna. Vale, y a partir de la vara de bareal, antes de que aceituna, a Oliveira nos diera aceituna, se tenía que preparar. ¿Qué ferramentas utilizaban para preparar? Por ejemplo, cuando tenías que quitar las varillas y todo eso, pues, ¿cómo se llamaban esas ferramentas? Sí, pues, primero que nada, había que desvarillarlas. Desvarillarlas. Con un garabato. Con un garabato, vale. Se le llamaba. Sí, correcto. Así se desvarillaba. Vale, ¿o garabato iba agarrado a alguna vara larga o era simplemente no, de mano? No, a una vara larga. Y arriba iba o garabato. Sí. Vale, ¿y aparte o garabato alguna cosa más? No, para eso a vara y o garabato para desvarillar y eso. Vale. Y luego después ya viña pues a eso. Había que mondarlas. ¿Cómo se mondaban? Se mondaban con una tijera de man. Con una tijera de man, vale. De man. Y mondarse con una malleta, una hacha. Y con una malleta. Tú dilo como nos, como sí. Dicemos nos. No digas en castellano, ni en portugués tampoco, como nos. De man. Sí. ¿Y en qué se diferencia desvarillar de mondar? Pues, mondar es cuando a Oliveira está toda hacha de ramas, pues hay que abrirla un poco, para que dé un fruto mejor. Y más sano y todo. Y luego, después, pues ya, o desvarillar, cuando has montado Oliveira, eitan brotes. Eitan brotes, vale. Y así brotes, los que van en el lomo, hay que quitarlo. Porque eso después se llama chupons. Esos son los chupons, vale. Se llama chupons. Va. Y eso termina por Oliveira, acabar con Oliveira. Va. Por eso hay que quitarlo en un mes de, a final de agosto, antes de septiembre. Vale. Hay que quitarlo. Y luego después, pues ya, labrarlas, estercolarlas o abonar. Antes no había abono. Antes no era abono, antes era esterco. Cuando me criaba era esterco que decía de vacas, de cabras, de ovejas y eso. Se estercaban, se le abría un pelo, no es como ahora. Con un azá abriendo todo alrededor un hoyo. Sí, ahora lo que fai é que metes, agora que metes e vas arando. Pero antes non se araba, antes simplemente se iba facendo unha poza ao rededor do pé de Oliveira. Vale, e ali mesmo en esa poza era onde se itaba o estercol. E despois con unha aza se le itaba terra encima. O sea, que o estercol quedaba debajo da terra, estaba debajo, vale. Sí. Que máis proceso antes de chegar a empezar a agarrar a aceituna? Pues estercolar, la mondar, después viña o desvarillar, lo que te decía antes. Que decía antes. Y después ya viña o verdeo. O verdeo. Que antes no había verdeo, era palmazara. O sea que antes, o primer proceso que se hacía con las oliveiras, antes simplemente era apañar. Apañar. Variarla con la vara, o sea, solo. Y después con una cesta y las mujeres apañan. Viñan de Portugal. Mujeres de Portugal viñan 8 y 10, según. Vale. ¿Y entonces? No, en la Romallosa teníamos 8 novios. Vale, y solamente era apañar para molturar apañala, aceite. Apañala y poníamos un carro de vacas que teníamos, se enchía, y por la tarde se itaba en un montón en la era. Y allí se iba itando toda aceituna. Cuando terminaba ya de itarle la aceituna, pues contactabas con la fábrica, con eso, con muño de muela, y traías con la junta, fíjate, de Ramallosa, 12 kilómetros con la junta de vacas para la fábrica de las mantas, que era antes se metía. Normalmente a apañar a aceituna oficían as mulleres ou era igual homens e mulleres? Ah, ou cada un tiña un traballo determinado? No, maiormente
sempre os homens se dedicaban a variar. A variar. A variar. E as mulleres a apañar. Apañar. En ese tempo en que as mulleres apañaban e os homens variaban, había canción, se cantaban canción. Sí. Que tipo de canción se cantaba? No, alguna cosa, no es porque cantes, si no te vamos a olvidar cantar, no, pero por lo menos si ya, era algún tipo de canción determinada. Pero cantaban muchos cantares, Nacituna. ¿Y qué cantares eran? ¿Eran en español o eran valverdeiro? Era, no, en español, en castellano. Se cantaban en castellano, sí, o sí. Sea que así de en valverdeiro no te suena que se cantaran. No, ¿Y se oficía alguna judía a los más novos? Que te eso es, ¿se le oficía alguna judía? Precisamente a mí. Me fijeran. ¿Qué te fijeran? Verás, nos cuando acabábamos a nos aceituna, pues íbamos a pañal para granja, que era don Mariano Marcos, don Martial. No sé, tú ya no los conocerías a esos. No, bueno, he oído hablar de él, pero no lo conocí, no. Bueno, pues íbamos para la, a pañal y después, pues, a mediodía se comía un retiño como una hora o menos de una hora. Y los zagales y las zagalas jóvenes que querían era xugar. Entonces hicieron un corro y nos metían en un medio. Y había tres vías que esas capas eran unas a Miguel de Chus Vicentiño. Las capas era un moti, ¿no? Sí, sí. Era un moti. Esas eran muy tremendas. Y había veces a mí me quitaron los pantalones dos o tres veces. ¿Te quitaban? ¿Y por qué te quitaban los pantalones? Porque era una cosa que se utilizaba. Porque mira, decía, y mi madre decía, mal rayo partan que me dais cabo de un zagal. Me agarraban los pantalones, me quitaban tierra. ¿Te quitaban? ¿Y eso era cebala? A eso se le llamaba cebala. Eso. O sea que por norma general, una de las judías que se oficía era cebala. Cebala. ¿Y cebala es que te abrían a pletrina o te bajaban los pantalones? No, te desabrochaban un cinturón y todo, y te bajaban todo. ¿Y eso qué oficía? Y decía, madre, esti que pequeñina teninda. O sea, pero eran entonces elas. Elas. Un somis no, eran elas que iban a Uzagay. Sí. Y se reían de... Claro, y toda gente reírse. Sí, muy bien. Vale. Y después, ¿qué se levaba para comer? Pues para comer se levaba mayormente pan, queso, chorizo, creo que se metía, las matanzas. ¿Las matanzas? ¿Y un mollo? No, eso, y un mollo con aceitunas y cosas. Vale. Ovos cocidos se le echaba. Y así, cebola y ovos cocidos, y así, sí. Se pide un mollo. ¿Y cuando se acababa temporada de aceituna, había algún tipo de acto o celebración determinado que se oficía en un tallo o alguna fiesta o alguna cosa? No, último día siempre se oficía como una media, como pues el último día, ¿no sabes? Sí. Que se traía a mí yo aguardiente, hacían unas roscas, hay gente que hacía roscas y buñuelos y se comía, se le daba a gente y después bailaba. Las fincas donde están las oliveiras estaban separadas unas de otras por algún tipo de marcación. Sí, cada uno tenía sus fincas y luego de una finca a otra había malecóns, marcos. Marcos. ¿Y cómo se llaman al terreno donde estaban las oliveiras? ¿Se le llama de alguna manera? Por ejemplo, ¿se llama finca o parcela? Era finca siempre. Nospali era finca de la hoja de la Malladiña. ¿De la? Malladiña. De la Malladiña. Sí. Vale. Luego por bajo estaba Armallosa, que era tu padre de Chele, Estanqueiro. De Estanqueiro. Y por cima estaban a granja. O sea, que normalmente viñan a ser fincas grandes. Sí, fincas, las oliveiras, donde estaban las oliveiras eran fincas. Sí, nos teníamos allí unas 1.500. Pero en la granja tenían un millón, 12 o 15 mil. Y el señor Juanito, de la debajo, también tenía muchísimas. Y...